Él es hijo de inmigrantes de segunda generación. Sus padres nacieron fuera de Francia, pero él nació en Francia. So I guess, you know, slowly. Su obra se empieza a desarrollar en las afueras de París, pero a través de los medios él empezó a ver lugares como Camboya, Israel, y empezó a viajar y a visitar estos sitios. Media, so the Middle East. I went to Africa, to India, to Cambodia, just places that I would get to hear on television. I would try to go there and see by myself. So then I kept on walking. Empezó a hacer una serie de obras sobre los inmigrantes invisibles en la ciudad de Nueva York, en donde fue a encontrar gente de Azerbaiyán, gente que es anónima y desconocida. Y su obra se trata de plasmar la imagen de una manera muy grande, como a mí, y de gente que en muchos casos es anónima. Y de ahí se fue a Siria. Y empieza a crear un puente de esas historias de la gente el proceso de emigrar. And I don't know, it's because we había habido mucho diálogo de este mundo, tanto de los medios, de la línea, ¿no? Como decimos acá. Y empezó, dice que tuvo un sueño, y en el sueño había un niño mirando por encima de la línea. And when I woke up, I wonder what was his. Él despertó pensando qué pensaría ese niño. O sea, nosotros sabemos lo que significa el mundo, la línea, pero el niño, pues no. Entonces le quedó esta duda. All the complication, what it represents, how it divides. But for a kid, I didn't have the answer. And when we were looking for. Del lado de Estados Unidos, vimos un sitio que estaba cerca de una casa. Entonces cruzamos, venimos a Tecate y encontramos la casa. Y llegamos y la señora, muy amable, nos invitó a pasar. Y salió su hija, que conocía la obra. Al principio nos dijo ayer que, remember she said, I thought, could that be him? Y ella decía, ¿será él? Y pues sí, era él. Y bueno, empezamos a investigar por ahí. Yeah, and we said thank you. They proposed us to build a scaffold. Entonces, la obra de J.R. Tolkien, your work is very nice. Y sucede que llega y después de platicar con la familia, nos ofrecen parte de su jardín para poner la imagen, sin saber que iba a ser su hijo el nieto. Ya rumbo a Tijuana, J.R. dice, ¿sabes qué? Ese es el niño, hay que regresar. Entonces regresamos con la familia y les dijimos, oye, pues ahora venimos con otra pregunta, ¿no? ¿Podemos fotografiar a su hijo? Y el niño estaba en la cuna. You remember what she said? Nos dijo, sí, pero déjame, lo cambio. And she put out a very nice offer. Yeah. Lo cambió, lo puso y lo metieron en la cuna. Y ahí estábamos. Media hora haciéndolo reír y ir para acá, y hasta que el niño, bueno, que tomamos muchas fotos, pero no había una imagen, ¿no? Era todo especulativo. And so, you know, of course I think su obra no está haciendo una proclamación, ¿no? Él está abriendo una discusión y dice que cuando habla demasiado de la obra, que le quita lo que es la imaginación, el sueño. Él lo que quiere es que ustedes, ¿no? El público, la gente, hable, interprete la obra. Is you're not making a statement, you're opening up a discussion. Exactly. You know, of course. Cuando empezamos a trabajar, a realizar la obra, pues no sabíamos que dos días antes de que se iba a presentar, que se iba a cancelar la. Entonces eso abre un diálogo muy importante, pero aún así la obra se trata de que la gente entre en un diálogo, ¿no? Que la gente empiece a platicar, a pensar sobre eso, porque él dice que él no tiene la respuesta, que él no tiene respuestas, pero él lo que quiere es escuchar a la gente. Cuando la gente habla, se comunica y trabajamos juntos. Bringing people. Come and see by themselves, and that's why the piece is going to be able to
Lizzie Ariana Higareda. ¿Y el pequeñito? David Enrique Anchondo Higareda. Kikito. Su hijo está mirando por encima de ese cerco. Qué ironía, ¿no? Qué irónico. Trump nos quiere echar y mi hijo se asoma. Se asoma a saludar a Trump. Es una ironía para mí. Algo irónico y a la vez representativo para lo que está pasando con los jóvenes del DACA, para todo lo que esta personita desadaptada está diciendo y haciendo. ¿Qué historia cree que le va a contar a Enrique cuando crezca? Corazón mío, tu imagen se prestó para muchas interpretaciones. ¿Cuál es la interpretación que le da usted? Para mí es mi hijo asomándose, rompiendo barreras, que es la idea de todo padre, querer que su hijo se supere y sea grande. Para mí es eso. Es más sencillo, no toda la carga política que se le está poniendo en la imagen. ¿Y cómo cree que lo va a mirar el presidente de los Estados Unidos, que está mirando por encima a su muro? ¿Cómo se imagina que lo va a entender ese presidente? Si lo llegase a ver, va a ser algo que le va a dar risa, porque va a decir, mira qué ironía, yo el que tengo el poder soy yo. No, nomás una imagen. Ya se demostró, está tomando todo, está tirando sueños y aspiraciones de personas. ¡Ay, tu tata! Sí, sueños y aspiraciones de otros. Yo soy Felipa Cerón Saavedra, yo soy la mamá de Lizzie Ariana y nieta de Enriquito. Abuela. ¿Qué significa para usted que el niño forme parte de abuela? Fíjese que nunca lo habíamos pensado, fue algo que salió esporádico así, mire, nunca creímos que se iba a hacer de esta, ahora sí, que iba a llegar a ser tan grande esto. Por Dios que no, mi esposo de plano mejor se fue. Dice, no, ay hija, dice, es que nunca pensamos que iba a suceder esto. Iba a ser un boom todo esto, mire. Se nos hacen es que soy mal. Yo. Que anden a veces los helicópteros cuando andan el avión agarrando gente o echándolo. Para nosotros ella es muy un ratito, común. Ahora sí que ya no nos... Sí, va un poco cuando agarran gente, las familias con niños, se siente uno, ¿verdad? Como que se le arruga uno el corazón. Cuando hay veces se mira, agarraron una familia y ahí va. Sí se siente feo, ¿verdad? Porque, ay, tan a gusto, te van a agarrar, ya los van a aventar otra vez para mí. Pero pues ni modo, ¿verdad? Y parece que ahora su nieto va a estar viendo todo eso. Eso nada más, pero mi nietecito nomás lo va a ver. Él, yo siento, ya digo, no le digo, yo nomás lo ve, pero está mirando para él. Y ahora todos los agentes de la patrulla van a conocer a su nieto. Pues sí, viera de ver que lo ven ahí, luego lo hicieron tan grande, está grande. Un mes van, nos lo van a estar exhibiendo ahí, dicen, ah, qué bueno, le digo, que conozcan al nieto.